Ahí está, ahora sí se escucha. Perdón, tenía acomodadas mal las pestañas. Ahí va. Y esto debería estar puesto ahí. Que no estaba puesto ahí. Ahí está, dejamos ahí el de hoy. Gracias por la suscripción, Eli, qué grande. Gracias, gracias. ¿Se ve bien ahí? No sé si se ve bien porque hay que hacer esto. A ver, ahí está, esto se va. Y nunca me prendí mi luz. Ahora sí tengo luz. Ah, saqué cualquier cosa en vez de esto. Ahí va. Ahora sí se ve. Cada vez que empieza este stream, me olvido cómo se streamea, porque es una vez cada al mes. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Último miércoles de octubre. Buen momento para continuar con esto de creando un juego de rol. Y de hecho, si no me equivoco, esta es la anteúltima sesión, porque el miércoles sería la última sesión del año de creando un juego de rol, con la décima. Y creo que avanzamos bastante. Voy a tratar de tener preparado algo interesante para la próxima, como por lo menos para mostrar el esqueleto de lo que ya existe. Pero bueno, no voy a distraerme más. Vamos a unos anuncios que son bastantes. Hoy. Pum, 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 pum. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron ayer en el estreno de una nueva temporada de One Shots en la Taberna. Esperamos que les hayan disfrutado las partidas de Leyenda que jugaron ayer. Sabri, Fausto y Nutria, una historia original de Adria que estuvo increíble. El próximo martes también. El próximo martes estará el diferido en el canal. La verdad que estuvo buenísimo. Me encanta que el stream de ellos, ya sea con ratas o con Leyenda. Lo de Leyenda ayer estuvo espectacular, que eran unas princesas. Toda la historia por ahí. Yo ya sabía esto. Me dijeron no le digas a nadie o algo por el estilo. O ellos habían dicho no le digas a nadie. Yo me he olvidado, así que cumplí con mi parte. No le dije a nadie. Pero lo hicieron re bien. Estuvo genial. Seguimos. Estamos en la última semana de las consignas de Vamptober para Vampiro la Mascarada. Se está acercando el final de octubre y con eso se vienen las últimas curiosidades, datitos e ideas que les dejamos por nuestras redes sociales. Esperamos que las estén disfrutando. Cuesta un montón hacer eso, sumado a todo lo otro, así que espero que les guste. Bachi está poniendo la regana. Y con el final de octubre se acerca también Halloween. Y tenemos preparado algo para ustedes. Los invitamos el domingo 30 a las 20 horas a pasar por nuestro cheat. Twitch. Cheat. Rompemos el año, la maldición de especial de Halloween. Ya lo veremos. De a poquito vamos sumando contenido a nuestro TikTok, creado por Cristecas. Pueden encontrar el link en el chat para verlo. Cuéntenos qué les parece, dejen sugerencias. Están muy bien los videos de TikTok, como que cubren un ángulo que no estaba en la taberna. Y me parece genial que él lo esté abordando y la manera en la que está haciendo. Así que espero que pasen por ahí. Y si andás buscando material para jugar presencial sus partidas de rol, algo lindo para regalarle a su DM o props para un atacazo artístico, les comentamos que pueden encontrar todo en la tienda de Instagram de WJ Laser, nuestro sponsor. Les dejamos el link en el chat, pueden escribirles para consultar el catálogo disponible. Y eso es todo. Esos son todos los anuncios de hoy. Así que, como siempre, charlemos un poco lo que pasó la vez anterior. La vez anterior hicimos un gran, gran trabajo porque escribimos todo esto, que en esencia es cómo se tiran los dados en el juego. Algo súper necesario en un juego de rol en el cual se tiran dados. Mato a ver. Hey. Entonces, a lo largo de todo este camino de este año, vimos. Desarrollamos un poco el setting, muy poco. Aprendimos a tirar dados. Buscamos qué iba a ser lo especial del juego. Hay un esqueleto bien armado. Creo que lo que nos falta, yo sé que por acá en la cuarta sesión hicimos la baja de personaje, que es muy sencilla, muy muy sencilla. Como ven, esta es la parte de arriba. Y esta es la parte de abajo. Eso es todo lo que hay. Pero hablamos mucho sobre cómo iban a ser las habilidades. En esencia, las habilidades iban a tener rangos. 1, 2, 3, 4, etc. Similar a vampiro. Y ese rango se iba a usar para las tiradas de las habilidades. No me acuerdo del todo cómo funciona esa parte de las tiradas.
Había reservas dos negativas, dos positivas. Se elige característica de una habilidad. Se gastan las cantidades que quieran de la reserva. Se tiran una cantidad de dados igual a la característica. El resultado de la tirada se suma a la cantidad de rangos. Ahí está. Vos haces. Primero juntás los dados que tengas en tus reservados, que son los que gastaste. Y a eso le sumás los rangos que tengas en tu reserva. Y habíamos dicho, y es una idea que venimos arrastrando hace un par de meses, que cada rango le iba a dar una suerte de habilidad al personaje. No sé qué tan de acuerdo estoy con esto, porque... O sea, no me desagrada la idea, para nada. Está bueno, porque si hacemos una suerte de árbol de habilidades, esto permite que haya muchas opciones de crear personajes o de modificarlo y qué sé yo. Pero en esencia hay que crear un árbol de habilidades y es una tarea pesada. Hay que elegir una cosa básica y de ahí ir sacando ramitas y construirlo. Creo que es lo que hay que hacer hoy. Por lo menos para ver cómo queda. Porque de nuevo esto es todo para probar. Vamos a ver para dónde va. La idea es que estos rangos también son las mecánicas principales de los personajes. Y va a ser la forma en la que los personajes usen y abusen del sistema. Encuéntrenle. Va a ser lo suficientemente mecánico para que se sienta como un juego, entre comillas, parecido a D&D. Pero quiero que sea narrativo como para que se aleje también de eso. Como que, obviamente siempre, esto me imagino que es algo que los diseñadores de juego luchan por balancear, ¿no? La parte narrativa contra la mecánica. A menos que decidan siempre tirarse para alguno de los dos lados. En este caso, decidí tratar de hacerlo algo más o menos por el medio, entre esos dos extremos. Que no le quita ni el resto de dificultad. Para nada. Diseñar juegos de rol es difícil. Pero acá estamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a las habilidades que tenemos acá. Y las vamos a agarrar todas. Y las vamos a pegar acá. Uy. Es una tarea extensa. Pero todo sea por intentar lograrlo también. Hay una parte de mí que solo quiere que esto se consiga. Que como expliqué en momentos anteriores. Es algo que ya intenté hacer muchas veces, esto de crear un juego de rol. Todas, de alguna manera, fueron abandonadas esas veces. Y las que recuerdo son principalmente las primeras, que fueron cuando estaba creando malas versiones de D&D. Malas, ¿eh? No había real mérito en eso que estaba haciendo. Entonces, bueno, con esto ya podemos borrar esta tabla. Está. ¿Cuánto falta para la sesión 0? Gran pregunta. Yo creo que después de tener esto de las habilidades y tal vez alguna que otra ventaja, yo creo que podríamos intentar una sesión 0. Porque tampoco es que voy a crear todo el árbol de talentos ahora. No, para nada. Me parece algo medio ridículo intentar hacerlo, pero... creo que mi objetivo en cuanto al diseño es crear lo mínimo indispensable para poder probar lo que ya está. Y si eso anda, seguir construyendo sobre lo que funcionaba. Es un acercamiento común en el diseño de juegos o en el diseño en general. Quedarse con solo ir probando de a poco, sobre todo cuando en estas primeras etapas en las que estamos, porque... Ahora solo tenemos una idea del setting, una idea de cómo nos gustaría que se juegue el juego
y apenas le, cómo se tienen los dados. Entonces, mi idea hoy es hacer rango 1 de las habilidades de acá, que como ven son 15. Y después algunas ventajas y desventajas que van a tener los personajes. Para eso también hay que ver cómo las consiguen. La progresión del personaje es otro de los sistemas que hay que inventar. Y tampoco estoy seguro si el combate está todo resuelto. Pero esto es construir muy muy lentamente y sin apuros. Entonces, vamos a empezar. Habíamos separado las habilidades en combates sociales y supervivencia. Yo creo que por alguna razón lo anoté, así que lo voy a anotar. Tal vez sirva para algo. Tal vez no sirva para nada. Pero no perdemos nada con agregarlo. Entonces, ahí va. Vamos a poner un rango de cada cosa y después vemos qué se nos ocurre. Vamos con conducir, que es la primera. Vamos a poner R1. Esto es lo más básico de conducir. En el mundo de Mad Max, yo sospecho que manejar es una habilidad bastante común. O por lo menos sobrevivir es una habilidad común para sobrevivir. Ahí está, esa sería la idea. En general, todas las personas que vemos son competentes manejando. Creo que hay algunas personas que pueden decir, che, esas no manejaron nunca. Pero en general, como que cada vez que alguien se sienta en un auto, tiene control sobre ese vehículo. Así que podríamos decir que no hace falta que tengan conducir para poder manejar. La idea que usen conducir es para hacer cosas locas. Entonces, ¿cuál sería la cosa loca básica? Yo creo que podemos hacer... creo que una cosa básica, y bueno, tal vez puedo aplicar en todas, es... cuando maniobres a gran velocidad, coma, recupera un dado. Vamos a ver qué sale. De nuevo, esto propone... Ahí va. Algo que haces cuando estás diseñando cosas así, sobre todo juegos, es que vos incentivás que los jugadores que van a probar el juego prueben mecánicas. Vos les das beneficios por usar una mecánica, entonces vas a tener más chances de que las prueben porque les conviene usarlas. Ahí se fue. Como venía diciendo. Entonces, si vos le das un beneficio, en este caso por maniobrar a gran velocidad, es posible que lo hagan porque van a tener eso. En el caso de algún personaje que, qué sé yo, que no esté manejando, lo que va a pasar es tipo, bueno, ¿quién sabe manejar? Es muy común en las mesas. O ¿quién intenta hablar con tal persona? Bueno, yo soy el que tiene tal cosa, déjeme a mí algo por el estilo. Yo soy el que sabe manejar, yo soy el que sabe hablar con animales. Va por ahí. Pelear. No sé cómo es el tema de la pelea, pero había algo que me había interesado mucho. Mecánicas, algo especial. Vehículos, dados. Creo que es bastante común en los PBTA, pero creo que solo lo vi en Mask y Avatar. Y es que vos, cuando empieza la pelea, cada uno declara su posición. Si va a estar full agresivo, o va a estar defensivo, o va a estar, digamos, ocupado en el general de la pelea en vez de algo específico. Es decir, cuando pelean en Avatar, por ejemplo, que... qué sé yo, Aang
va y le pega a uno de los guardias. Y Katara va, saca agua y detiene a otros dos guardias. Pero Sokka se queda mirando a ver por dónde pueden escapar. Más o menos eso. Esa es la idea. Y me encanta ese approach porque le agrega un pequeño lugar a la estrategia dentro de del combate. Que si bien existe, es algo que se puede hacer. Cuando vos le preguntás a los jugadores si lo hacen, o cuando vos les das el espacio, es mucho más cómodo y va a haber más resultados más rápido. Así que volviendo, pelea. Acá imagino que la persona va a estar gastando dados, así que recuperar dados no me parece mal. Pero ¿cuándo? Cuando estás cuando el golpe pega. Yo creo que cuando fallas un golpe, recuperas un dado. Acá, en lugar, digamos, de celebrar que tuvieron éxito, lo estás ayudando si fallan. Esto también es importante, porque la idea es que la reserva de los dados de los personajes fluctúe mucho. Y si vos querés que fluctúe mucho, tiene que haber una manera de que ellos recuperen dados. Ahora, si... ¿cómo es? Si gastan dados y fallan todo y no recuperan ningún dado, van a quedar haciendo nada y va a ser un bajón para los jugadores. No se va a sentir lindo jugar así. Entonces tiene que haber un poco de las dos. Otra cosa importante es que si haces un árbol de tecnologías, es importante que se abran varias ramas. Esta puede ser la primera de la cual se extiendan a otras, digamos. O pueden hacer, a ver, varias primeras. Es común en algunos juegos. Ay, no me acuerdo. Había un juego que jugaba un amigo que tenía un árbol de tecnologías inmenso. Que vos entrabas al árbol y te podías ir, no sé, como 25 ramas diferentes hasta un punto en particular que te da una habilidad X. Pero arrancaba tipo cuerpo a cuerpo, rango y magia. Una cosa así era. Y después de esas tres, vos te ibas para cualquier lado. Bueno, sigamos. Rango 1 de disparar. Rango 1 de disparar. Cuando esto, o sea, hasta ahora tenemos dos habilidades pasivas, ¿no? Una es cuando maniobras a gran velocidad, recuperas un dado, pase lo que pase, tengas éxito o no. La otra es cuando fallas, recuperas un dado. Podemos darle también alguna habilidad activa como apuntar. Disparas al final de la ronda con más un dado. Por decir algo. Con más uno. Acá solo se tiran dados. Sí, vamos a ponerle dado por las dudas. Esquivar. Esto es algo que me gustó ponerle de Cyberpunk. Que en general se maneja con tiradas enfrentadas. Y eso hace que se tiren más dados, ¿no? agiliza el juego hasta un punto, digamos. Si están todos tirando dados rápido, lo hacen. Porque cuando vos tenés que defender, no hay ninguna otra tirada que puedes hacer. Solo podés decidir defenderte. A menos que haya algo que se aplique en ese momento, solo podés defender. Entonces, sí, hay mucho intercambio, digamos. Porque, bueno, yo le quiero disparar a ese tipo, pa, 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 y te hace tu tirada. Y el otro hace su tirada de esquivar o esconderse, algo por el estilo. Y en su turno, él dice, bueno, ahora yo te quiero disparar a vos. Y tira los dados. Vos decís, bueno, yo quiero esquivar, tiro los dados. Y así se hace ese intercambio rápido. Y se tiran dados en todo momento. Y eso me gusta porque podés tirar dados muy seguido en turnos en los que no son tuyos. Y de alguna manera, por más que sea recibiendo disparos, o espadazos, o golpes, lo que sea, tenés una...
la responsabilidad de las de la salud de tu personaje está en vos. Y eso está bueno. Entonces. Cuando esquives exitosamente, ganas más un dado en tu próxima acción. Poner de nuevo. Esto suena bien. No estoy seguro cómo funciona el combate. ¿Por qué? Ignorar. Explosivos. Esto suena bien. No estoy seguro qué hacen los explosivos, como todo el resto del combate, pero habría que dar una habilidad con explosivos, que es algo común que hacen los explosivos. Tenemos daño en área. Sabina, tú, César, ¿cómo estás? Daño en área. Daño en área. Tampoco hay muchos explosivos ahora que lo estoy pensando, que yo haya visto. Generalmente es tipo nafta, prendida a fuego. Imagino que esto va a tener algún tipo de posibilidad de fallo, porque no hay gran tecnología de seguridad en cuanto a explosivos. O sea, que te va a ayudar a al ser algo riesgoso. Es como cuando usas venenos en los otros juegos y tenés posibilidad de envenenarte o una cosa así. Bueno, acá es posible que te explote la cara, digamos, la nafta. Algo así puede ser. Y desactivar el explosivo. El tema es que estamos jugando acá en el setting de Mad Max y no hay. A eso me refiero, como que no hay grandes. O sea, no hay variedad de aparatos explosivos en uso constante. A diferencia de las pistolas y los autos, por ejemplo. Las cosas que explotan suelen ser los autos. Entonces, no sé. ¿Sabes qué? Vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver qué sale en sigilo. Cuando camines sigiloso, tira dos dados y quédate el resultado de uno que vos quieras. Esa no me ha desagrado. O sea, la idea es que activa sigilo, por así decirlo. O si quiero ir sneaky, vos tirás dos dados y eso se lo sumas a la tirada. No está mal. No sé qué onda. Vamos, chamuyo. Esto es cuando estás tratando de convencer a alguien. Acá en estas cosas me gustan mucho los que hacen los PBTA. Esto de poder responder preguntas. Y el arte de esto de chamullar, arte, ¿no? Muy entre comillas. Es buscar la manera de conseguir información hablando. O esconder información hablando. Entonces, estaría bueno que se pueda usar para hacer cosas, preguntas específicas. En Avatar, por ejemplo, tiene esto y lo que sucede es que se activa eso cuando vos haces ese movimiento. Tirás los dados correspondientes, depende del resultado, tenés una cantidad de preguntas que podés hacer y que se tienen que responder sí o sí. No estoy seguro cómo aplicarlo acá. También habíamos dicho que esto era algo para mentir. Claro que sí. Yo me imagino que es
Había una habilidad que creo que era en D&D viejo, 3.5, 3, que era hablar rápido. Fast Talk se llamaba. Que era. O era en Tulu. Creo que era en Tulu. Cuestión que era una tirada que vos hacías para distraer a la otra persona hablando. Como lo confundías así con las cosas que le decías y. Podías distraerlo o confundirlo y. Daba muchas opciones al juego interesantes. Sobre todo con los personajes carismáticos pero estúpidos. Algo así. ¿Qué haría acá? Qué difícil está, ¿eh? Bueno, mientras tanto podemos ir pensando otras. Encantar tampoco. Encantar creo que era. Como. Convencer. Claro, chamuyo era mentir y encantar es convencer. Digo, oh, mirá, qué maravilla este motor. Tiene todo lo que necesita. A ver qué dice. Los explosivos puedes separarlos en los que hacen boom y los que no. Los que no hacen boom son los molotov, bombas, claro. Y los que hacen boom son granadas, bombas. Ah, bueno, bien, buena separación. Nada, alarma, sirena. No, rango 1. Avisparse, era estar atento. Ahí va. Bueno, cuando mientas. Vamos. Engañar. Engañar. Cuando intentes engañar, recupera un dado. Ahí está, recupera dos dados si tuviste éxito. Tal vez es dos de demasiado, le estoy como dando muchos beneficios, pero bueno, es una tirada social que es, no estoy seguro que puede pasar. Encantar, como habíamos dicho, era convencer a alguien. Y esto es cuando tengas éxito. Cuando tengas éxito engañando. Ahí está. Punto. Creo que eso es, está bien. Vamos al guión. Encantar. Oh, mira, qué lindo auto. Esto es para distraer. Y esto puede ser muchas cosas. La idea es de esto, convencer a otra persona de algún curso de acción. Hace que algo tenga más valor del aparente, coma. Cuando distraigas, tira dos dados, estamos. Y quédate con el mejor. Siento que esto es de alguna manera fácil y no lo es. Mi problema con esto es un problema que tenía en D&D 3.5, que era, por ejemplo, vos subías a nivel 3 y ganabas una dote, y esa dote era. No sé si era Weapon Focus, foco de arma o foco no sé qué. Elegías un arma y te daba más uno la tirada de ataque. Y siempre me pareció re poco eso. De tener que sobrevivir hasta nivel 3, no importa las peleas que sean, no importa el peligro que esté. Para solo conseguir más una tirada me parecía muy poco. Por eso las dotes de quinta edición son mucho más interesantes, porque conseguir una te cambia realmente el aspecto del personaje, porque tenés dos o tres beneficios. Y creo que eso deberían hacer las cosas. Mi problema con esto de los rangos es ese, que siento que los personajes van a tener poca variedad de cosas.
o va a ser tan centrado esto, van a ser tan específicos los beneficios que te da cada uno de los rangos, que es posible, digamos, que pase eso. Oh, subí a nivel 2, voy a ganar rango en esquivar. ¿Qué me da? Más uno esquivar. Es medio aburrido. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Liderazgo. Organizar las tropas. Creo que si le ponemos nombre va a ser más fácil. Selecciona un aliado y un enemigo. La próxima acción de tu aliado hacia ese enemigo, recupera un dado. Va. A disparse. Enfocarse. Presta atención. Ahí va. Tenés más un dado cuando estés detectando. Por ejemplo, detectando. Ahí va. Ya me veo venir la sesión 0 de esto, la sesión 1, lo que sea. Y que todo esto ande mal. O que se me ocurran cosas más copadas. O que incluso los jugadores mismos digan, che, estaría bueno que pase esto. O que el beneficio real sea otro. Eso estaría bueno. Emparchar. Recupera. Esto es rango 1. Vamos a hacerlo bien. R1. Recupera un dado a un aliado. Recolectar. Junta basura. Tenés más dos dados a buscar cositas. No sé para qué va a servir eso. Improvisar equipo. Palo con pinche. Crea un arma que haga daño. No sé si habíamos charlado sobre esto. ¿Dónde estaba la hoja de personaje? Creo que hablamos sobre la vida y esas cosas. ¿Dónde estaba? Autos, tipo de tirada. A ver, habíamos hablado del sistema de dados, fatiga, sí, recuperación, gastando dados, perdiendo dados. ¿Dónde está? Sistemas necesarios. Por acá debería haber algo. No hay nada. Fantástico, o sea que también tendríamos que hablar sobre la sistema de salud. Que, si no me equivoco, el sistema de salud que habíamos de alguna manera hecho estaba basado en claro, porque acá no le pusimos nada. Estaba basado en las características.
Estoy casi seguro de eso. Porque habíamos hablado de que los dados tienen categorías de dados. Es decir, el primer categoría 1 es de 4, categoría 2 de 6, categoría 3 de 8 y así, así, así. Las cosas te podían afectar las características si te le ibas bajando de categoría, dándote la posibilidad de tirar todavía menos de todo lo que tenés. Y nos ahorramos tener que crear un sistema de salud. Estoy casi seguro que era eso lo que habíamos charlado. Así que lo vamos a hacer así. Que haga daño. Bien. Mecánica. R1. Tienes herramientas para arreglar un auto. Y tiras con más. Y recuperas un dado o tirás con más uno. Esa me gustó. Toda la lección. Y trepar. Hay algunas cosas que son tan básicas. Me hace acordar de la habilidad de excavar de Dexter. Trepar. Pero acá está bueno, pues, tipo. No solo trepar paredes y cosas por el estilo, sino tipo treparse a los autos y cosas por el estilo, balancearse en esos lugares. Creo que iría por la habilidad de trepar. Es algo que aparece en un montón en la película. Es gente colgándose de cosas o escalando por la parte de adelante de un auto mientras le disparan. Puedes moverte arriba de un vehículo en movimiento sin problemas. Y eso puede no darte nada. Si hacemos esto, quiere decir que va a haber un. Que hay una dificultad en cuanto a lo que es moverse arriba de un vehículo en movimiento. Bueno. Explosivos, dijimos, los que hacen boom y los que no. Eso está bueno, los que exploten y los que no. Pero ¿cuál sería la habilidad de los explosivos? ¿Qué es lo que le estamos dando a esta persona? No lo sé. Tira explosivos un poco más lejos. Vamos a ver qué haces. Ahora sí. Bueno, tenemos un gran boceto de lo que va a pasar. Esto tomó un montón. Entonces, lo que sí es charlar un poco de lo que vamos a querer. Es muy común que en los juegos las hojas de personaje ocupen un poco más de espacio. Por ejemplo, en la de D&D son dos o tres carillas. No, Cyberpunk son tres carillas apaisado a lo largo. Anima son un montón más y qué sé yo. Y en cada una de estas hojas va información específica. A mí me gustaría que haya dos carillas en esto. No es un capricho en general, porque una se puede usar completamente para la información del personaje o detalles así. Pero generalmente en algún lado van las ventajas y desventajas. Y si ponemos rangos y eso, en algún lugar las personas van a tener que anotar su ventaja, rangos y qué sé yo. En cuanto a ventajas, esto es lo que anotamos acá. Que la idea hacer vendría a ser que sea algo similar a las dotes o a las ventajas y desventajas de vampiro. Que no sé qué tanto me sirva. Ventajas y desventajas o similar. En este caso me gustaría que sean similares a las dotes también. Sean cosas así que te den
beneficios muy ajenos al sistema o que giren alrededor del sistema, que en vez de darte solo números básicos te den ahí se fue. Que en vez de darte solo beneficios básicos te den cosas, por ejemplo, te den ventaja, te aumenten el rango, te den un beneficio al hacer una acción. Similar a lo que estamos haciendo ahora, por eso me cuesta un poco, digamos. ¿Qué son estas cosas extras que vamos a dar? Talentos. Como que se reduce mucho la gente de este mundo a las capacidades que tiene. Generalmente las capacidades físicas, pero a las capacidades en general. Se reducen mucho a su profesión. Tipo, bueno, sos mecánico, listo. Sos mano negra o pulgar negro, no me acuerdo cómo le decían. Sos un warboy. No, o sos conductor. Y eso me está dando a entender que esto debería ser profesión. No sé si lo teníamos anotado en la hoja de personajes acá arriba. No. Profesión. ¿Sería esto la clase de personaje? No lo sé. No estoy seguro. Pero sé que hay una... Ahí va. ¿Cómo están hoy los autos? Profesión. Lo que estamos hablando. Creo que esto está más relacionado con la creación del personaje. En el sentido de cómo se formó. Pero también viene también en la parte del progreso del personaje. Porque vos, si sobrevives bastante tiempo, podés aprender cualquier cosa. Ser un excelente conductor, ser un mecánico, lo que sea. Eso toma tiempo. Y si lo conseguís al tiempo. Y los materiales, es cuestión de dedicarse. Y no hay muchas otras cosas para hacer en este lugar más que perfeccionar algo mientras sobrevives. Entonces puede ser la profesión. Tal vez la profesión te habilite cosas más, más específicas. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que pasa en la última peli es que Nux baja al motor del camión para arreglarlo en movimiento. Esto es algo que no creo que que lo haga cualquiera, más allá de que sepa arreglar un motor o no. Alguien de profesión mecánico, de hecho lo dice en la peli, él es un pulgar negro. Tiene la capacidad de hacerlo en movimiento o de leer, digamos, cuáles son las complicaciones que tiene el motor. En un momento le preguntan, ¿cómo está el motor? Es sediento y no me acuerdo qué más. Y eso está interesante. Así que voy a anotar. Producción. Pulgar negro. Barra. Mecánico. Elite. Y con esto no veo por qué no. Warboy. Soldado. No. Guerrero del camino. Y esos son todos los que... no sé qué otro más hay. Algo así como comandante. Esto es algo que sí vemos a lo largo de la película. Comandante. Barra. ¿Cómo se llama? Imperator. Que es furiosa. Que es una parte que no vemos del todo. Pero un poco lo hace. Esto de dar órdenes, organizar gente. Lo vemos un poco en la última peli. Pero durante la trayectoria, la vida de ella, ella se formó como una... No solo excelente guerrera, sino que una líder excepcional. Que sospecho que es lo que nos van a mostrar en la próxima peli de Mad Max. Que ya está en producción, que se llama Furiosa. Que originalmente iba a ser un anime. Así que está. Y también es otra cosa que vemos en las pelis anteriores. Max se encuentra con personas así a lo largo de su carrera, digamos. El primer enemigo
que tiene el cortador de dedos, o el cortador de pulgares, creo que es la traducción correcta, era el líder de la pandilla de motos. No era solo un buen guerrero o un buen piloto, no, era el líder de la pandilla de motos. Después, en la segunda, se encuentra con dos líderes. El líder de los que la banda de autos que quería la nafta, y el líder del pueblito que tenía custodiando su nafta. Y en la tercera se encuentra con otros dos líderes, que es la mujer que controlaba el Thunderdome y toda la ciudad superior, y el tipo que tenía controlaba los chanchos y la parte de abajo. Bueno, después se encuentra Furiosa. Siempre se encuentra alguien que tiene alguna suerte de influencia por sobre los demás, y creo que es importante esta parte, porque probablemente sería la persona que utilice las habilidades que tenemos sociales. Bueno, Guerrero de Camino es Max, pero hay otros más, sobre todo los enemigos que tiene. Claro, el bardo es el único que aparece. Ese es muy único como para ponerle un solo cos. Doof Warrior se llama. Igual, sí, hay que hacerlo en lugar algo así. Bueno, Guerrero del Camino, como dije, está Max, pero también hay otros que son generalmente las personas con las que pelea ahí. El primer enemigo que se encuentra así creo que es el Knight Rider, que creo que es la persona que mata a su esposa en la primera película. Y es la persona que viene a... Muere Knight Rider y todos los de las motos vienen a hacer una suerte de funeral, mientras toman un pueblo y pasan cosas malas. Bueno, Rictus de la última película también, un guerrero del camino. Immortan Joe, que es un claro comandante. Como los Warboy solo aparecen en la última peli porque es algo solo de la Ciudadela. Y tal vez está medio tirado de los pelos. Pero creo que en general Warboy hace referencia a los seguidores. Así como está el comandante, están los seguidores de lo que sea que proponga esta persona. Immortal Joe te prometía manejar en las carreteras del Valhalla, Shiny and Chrome. Tenía todo el culto hecho al motor V8, etc. Y los Warboys le creían. Eran como una suerte de guerreros religiosos ellos. Pero es algo que también pasaba en otras pelis. Por ejemplo, en la primera, los de las motos, todos les tenían un respeto muy superior al cortador de pulgares. Le seguían las órdenes. Creo que él arrancaba las motos, o él frenaba y frenaban todos, algo así era. Y lo que yo imagino de ellos es que trabajan bien en equipo, digamos. Cuando hay un par más, trabajan bien en equipo. Lo vemos en la última película sobre todo. Y el mecánico, no se ve mucho en las pelis en general, porque es algo que se hace de vez en cuando, pero sí aparece mucho en el juego. En el juego hay un compañero de Max que se llama Chumbucket, o balde de carnada, de cosas, de tripa. No sé bien cómo sería la traducción, pero Chumbucket es el mecánico de Max. Chumbucket está arriba del auto usando las armas que tiene el auto. Creo que hay un arpón y una cosa así, y es el que arregla el auto mientras está andando. Y él te dice también: soy un pulgar negro o soy mano negra, qué sé yo. No estoy del todo seguro. El juego tiene una historia re larga y re extraña de cómo se creó. Es y no es canon, es muy, muy, muy difícil eso. Pero ahí Chumbucket brilla, digamos, porque la historia gira alrededor de su auto, de lo que él quiere crear, y cómo Max dice: bueno, está bien, esta cosa me quiere acompañar, me va a seguir. Vamos a dejar que me acompañe porque me sirve. Max no es una persona muy amigable. Pero debería haber tal vez un par más. El bardo puede ser una. Capaz lo que podemos hacer
en vez de crear la profesión bardo, lo dejamos como comandante o como emperador o lo que sea. Y a medida que vas consiguiendo rangos en otras cosas, puedes desarrollar esto de tocar la guitarra en llamas o inspirar un gran número de personas. Porque esa era su función. Él era la música también. Él y su camión, porque él era re importante. Esto es súper, súper importante. Él estaba con la guitarra, con su lanzallamas. Era una guitarra y un bajo, creo, también a la vez. Pero atrás, él estaba adelante. Atrás estaban los tipos con los tambores. Eso también ponía en ritmo. No hay que olvidarnos que había más de un solo bardo. Eso es lo que quiere decir. Entonces me ocurre que por ahí, digamos, siguiendo con la profesión esa, vas consiguiendo rangos para inspirar a más gente y no sé. Si sabes tocar una guitarra y te conseguís una guitarra y le pones unas llamas con un mecánico, ya ahí ya creo que hay mucha decisión de los jugadores. Che, quiero ser un tipo que toque la guitarra con las llamas. Y mi trabajo como DM es decirle, sí, de una, hay que conseguir una guitarra. Bueno, mi misión es conseguir una guitarra. Bueno, dale, empecemos a investigar. Vamos a ver qué encontramos. Así como la misión de Max generalmente es conseguir nafta o conseguir recuperar su auto, lo que sea, salir vivo. Puede ser de los que dice, yo quiero una guitarra. Me gustó lo de la profesión, porque es lo que, por lo que se basa en el mundo. Debería haber más. Hay unos que solo vemos en la última peli, que son los que tienen tatuadas palabras, que se llama Miss Giddy, que solo aparece dos o tres escenas cuando Immortan Joe se da cuenta de que no estaba más sus breeders, así que la llama él, sus criadoras. Ella entra a la habitación donde estaban y solo está Miss Giddy con una escopeta que falla el tiro. Esos son importantes porque son personas viejas que saben leer y leen los libros que quedan. Los libros tienen valor casi nulo para el mundo en general, pero estas personas son capaces de transmitir el conocimiento que tienen. Los libros se llaman palabras burguesas o para hamburguesa de palabra, algo por el estilo, porque se parece a una hamburguesa. Aunque sospecho que no saben lo que es una hamburguesa tampoco. Así que eso creo que serían más NPCs. Y tampoco recuerdo cómo se llaman. ¿Qué otra profesión puede haber? Tenemos. El mecánico va a usar mucho habilidad de supervivencia. El warboy va a hacer combate. Y el guerrero de camino va a hacer combate. Y el comandante social. No creo. Estoy pensando, digamos, si realmente hace falta agregar algo, porque ¿qué tan grande va a ser el juego? Es la pregunta. Yo no quiero apuntar algo gigante. Apuntar algo gigante trae en general muchos más problemas. Un tipo de médico me gusta eso. Un tipo de persona que emparcha, sí. Apuntar a algo muy grande te trae otros problemas a nivel diseño que tal vez no esté bueno hacerlo, porque es más trabajo, es muchísimo más trabajo. La razón por la cual los manuales traen, digamos, una gran fracción en parte de historias y settings y qué sé yo, es para que haya más material del juego y no diluir mucho las mecánicas, porque tal vez vos decís, bueno, quiero apuntar a hacer un juego gigante y de repente estás creando reglas innecesarias para cosas que nadie pidió o que molestan más de lo que ayudan. Así que con eso está bien. Médico. Similar. No sé. Eso está bueno. Como para tener la party bien creada. Después por ahí con los rangos se pueden hacer. Puedes hacer que un médico ataque mejor o que un warboy pueda llegar a curar y ves para dónde va eso.
Lo atas con alambre, como corresponde. En este juego se va a atar con alambre. Ahí va, volvimos. Y... ay, no sé qué... ¿qué hacen estas profesiones? Es la pregunta, digamos. ¿Qué hacen estas cosas? El motivador dijimos que era el comandante. Estos nombres son un... como para unirlos a algo que conocemos, pero la idea es que después sea eso. Después el comandante... uy, ¿cómo están los autos? El comandante sea la persona que organiza el equipo, o lidere, o inspire. Que el guerrero se encargue de pelear. O sea la persona que maneje y combata desde el auto. Algo así. Y el Warboy también, que pelee, que haga tipo sea multifunción, el mecánico que arregle cosas o que rompa otras. Algo por ahí. La pregunta ahora que hacen es que, ¿cuál es el valor de tener una profesión? ¿Qué te da tener una profesión? Sabemos que el mecánico de Elite puede arreglar cualquier vehículo en movimiento. Que eso está bueno. Y por otro lado, bastante complicado, porque si es un auto, tenés que pararte arriba del motor mientras está funcionando y mientras generalmente o alguien le está disparando, o el auto está haciendo y vos tenés que hacerlo, digamos. El War Boy. ¿Qué te da ser un War Boy? ¿Qué es? Yo creo que la fuerza del soldado. Vamos a ser el soldado o tropa. Barra. Soldado, tropa, es el trabajo en equipo, digamos. Mientras más haya de, mientras, sí, mientras más haya de ellos, mejores son. Porque lo vemos en todas las pelis en general. En la última peli, sobre todo, creo que es al principio. Cuando están todos arriba del camión disparando el auto ese con pinches, uno le choca en un auto y uno de los Warboys se cuelga del camión, le salva la mano, le salva la vida a otro y se sube. Y van trabajando en equipo, como que saben organizarse. Y este estaría bueno, digamos, que se base en las acciones de sus compañeros, porque es un poco lo que hace. Se beneficia por ayudar o trabajar con otros. Punto. El guerrero del camino maneja re bien y es un buen pistolero. ¿Sería pistolero? Sí, vendría a ser como el cowboy del grupo. Este dijimos que inspira, organiza y lidera a grupo. Que esto es bien de ejemplo. Es como cuando en otros juegos lees, no, este personaje se basa en los paladines son gente respetuosa que se preocupa por los demás y ayuda al pueblo. Y después por ahí te sentás en la mesa y tenés un paladín que solo se la pasa tomando y solo habla cuando hay que pelear, para ir a pelear. Que no está mal para nada. Pero, digamos, ignora toda esa base de paladín que estaba ahí creada. Y esa base que está ahí de paladín creada generalmente es para las personas que están diseñando el juego. Así saben dónde pararse. Y las personas que por ahí no tienen tan presente toda esa experiencia de juego como es tal vez un paladín. Médico similar. Se preocupa
por arreglar a sus compañeros. Ahí va, ahí va. Vehículo. Este es. Algo que sí me gustaría que haya es una penalización. En sentido de... No quiero que la hoja de personaje sea solo con cosas buenas. Que es algo que por ahí me parece un poco aburrido. Tal vez digamos que la única parte mala está en el background. Algo que le faltó, algo que se arrepiente, alguien que quiere matar por su venganza, qué sé yo. Como que está, es mucho más interesante también la penalización mecánica en ese sentido. Porque cuando vos le presentás a un personaje una penalización mecánica, por ejemplo, qué sé yo, el mecánico no es tan bueno liderando, por decir algo. Estás beneficiando. Gracias por el raid. Qué grande. Cuando estás. Como venía diciendo, cuando le pones una penalización mecánica, si bien, digamos, estás haciendo que ese personaje sea peor haciendo algo, estás haciendo que sus compañeros que lo hacen sean mejores. Entonces hay una suerte de empujón de trabajo en equipo. Por otro lado, al poner. Qué grande. Al poner. Si vos haces que un personaje sea muy muy malo haciendo algo, esa persona nunca lo va a intentar. No hay razones, a menos que sea la última opción. Y tampoco quiero eso. Estaría bueno, digamos, que sea una opción a evaluar en todo momento. Y bueno, sí. Si es el momento, el clímax de la historia y el mecánico se tiene que ser el que lidera el grupo, bueno, que lo haga. Que lo intente y espero que le salga bien y que sea una tirada genial. Entonces, soldado. Estoy ahí decidiendo esa parte. Me gusta que hayan aparecido las profesiones, porque no habían aparecido las profesiones acá. Eso está interesante. Acá tenemos anotado estas tres cosas que probablemente sean background, que probablemente sean algo que esté relacionado con background. Ahí está, ves, en medicina, uno de los rangos. Ponele. Rango 2. Recupera una categoría de dado a un aliado. Vieron que hacíamos daño por categorías. Tipo, bueno. Te pegan o te hacen algo y te reducen tu capacidad de violencia a un D4. Bueno, el médico puede recuperarte ese D4 al 6. Porque, qué sé yo, te puso un poquito de anestesia en la pata. O te vendó la herida. No sé. No sé. Se me acaba de ocurrir algo para el sistema de salud. No creo que sirva para nada. Como que en vez de ir a pegarte a todas las características, tu salud actual es la categoría más alta de dado que tengas. Y ahí se te va reduciendo. Puede ser una idea, puede que no sea una idea. ¿Qué más nos haría falta? Ah, algún tipo de desventaja. ¿Qué puede ser eso? Vampiro lo hace bien esta parte. Y se libera mucho con el tema de las provisiones del clan. Que no me acuerdo cómo se llaman. Creo que es provisión en español. Por ejemplo, que los Nosferatu tienen penalizadoras de tiradas sociales.
Los Ventru tienen exclusión de la presa, solo pueden comer de cierta persona en particular, etc. Me gustaría que pase algo así. Como que haya algo malo a definir en el personaje. Por otro lado, si no sale, ya fue. No me voy a gastar mucho. Bien, bueno, ahí está. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos algunos rangos. Como que ahora le estoy viendo huecos al sistema, pero en realidad el problema es que no hay un sistema de combate en un juego que promete mucha acción. Entonces, es súper necesario. Así que lo que voy a hacer la próxima sesión de esto, que es la última del año, sistema de combate. Con lo que tenemos vamos a hacer un sistema de combate. Voy a tratar de acordarme todo lo que hay, voy a armar bien el documento y vamos a hablar de pelea porque ya se terminó esto. Sí. Entonces, lo que seguiría es cómo se consiguen estos rangos. ¿Qué hace que tu personaje consiga un rango de algo? Esto puede ser parte de las profesiones. Por ejemplo, el mecánico. Empieza con tres rangos, un rango en mecánica, dos rangos a elegir en otras habilidades. Ahí va. De supervivencia. Uno en combate. No, en sociales. Uno en social. Uno. Un rango a elegir en sociales. Por ejemplo. No me desagrada esto. Ahí siento que hay algo. El Warboy empieza con un rango en pelear, dos rangos a elegir en otras habilidades de combate. Punto un rango en supervivencia. El guerrero del camino. Ahí va, esto me está siento que está tomando forma. Empieza con un rango en disparar, dos rangos a elegir en otras habilidades de combate, un rango en supervivencia. Muy similar al Warboy. Ahora lo separamos. El comandante empieza con un rango en liderazgo, claro que sí. Dos rangos a elegir en otras habilidades sociales. Un rango en combate. Está pasando algo acá, Me está gustando. El médico empieza
con un rango en, ¿cómo se llama? En parchar. Dos rangos a elegir en otras habilidades de supervivencia. Punto, un rango en sociales. ¡Epa! ¡Epa! Están tomando forma las profesiones, ¿eh? Algo ahí está pasando. De repente sabemos cómo crear personajes. Ahí va. Como regla de testeo, regla de testing, máximo un rango por habilidad. Porque no tenemos todos los rangos, no tenemos. O sea, yo le estoy diciendo que empieza con un rango mecánico y dos en otras habilidades de supervivencia. Y capaz le quieren mandar dos a recolectar. No tenemos dos rangos de recolectar, tenemos uno solo, así que elijan varios, vamos a ver qué tal sale esto. Pero a mí me gusta. Las profesiones dan los rangos de habilidades, que tiene sentido. Te dan una fija, que es en lo que realmente se preocupa esa profesión. Tal vez el guerrero del camino debería encargarse de manejar. Creo que será conducir, en vez de disparar. Y tal vez sería más supervivencia que combate. Esto sería supervivencia, y este sería un rango en combate. Ahí se separa un poco del otro. Tenemos, claramente faltan personajes sociales. No es el primer juego que comete este error. No va a ser el último. Pero ya va a salir otra cosa, digamos. Ay, qué tipo de personajes había. Bueno, dos en habilidades de supervivencia, dos en habilidades de combate, dos de supervivencia, dos en sociales y dos de supervivencia. Hay muchos supervivientes acá, como que no me está gustando esto. Muchos supervivientes, no estoy comprando. El guerrero del camino podría tener un poco de habilidades sociales. Si bien habla gruñendo, originalmente era una persona dada a la charla. O que el agente siempre tuvo esta situación de el liderazgo me cayó en los hombros y bueno, no me queda otra. Tal vez debería sacarle lo de supervivencia a otras personas, ¿no? O puedo hacer así, mira. Un rango a elegir en habilidad de supervivencia. Uno en combate. Uno en sociales. Ahí va. No sé si esto está bien. No sé si es lo correcto. Como que el guerrero del camino te da una gran variedad, digamos. Un rango a elegir en otra habilidad. Ahí va. Y vamos a hacer que el médico sea un poco versátil también. Un rango
Combate. No, no, está bien como estaba hecho. León, no, no hagas esas cosas. Bueno, ahí va. Ahí. Esto es una buena base que me deja cómodo y me deja tranquilo. Por si no me escucharon decirlo antes, los procesos de crear esto son hacerse muchas preguntas y tratar de respondérselas con la base de lo que sea que hayan decidido hacer, en este caso Mad Max. Pero bueno, voy a ir cerrando el stream acá. Y lo dije, la próxima va a ser combate. Con todo lo que ya tenemos creado, vamos a armar el sistema de combate como para cerrar el año bien en cuanto al juego y tal vez darle alguna probadita en el futuro. Antes de irnos, tengo unos anuncios. Acá. Quiero agradecerles a todas las personas que vinieron hoy, los raids, los follows, los subs que hubo, recopado, nos ayudan un montón. Espero realmente que les haya gustado. Este es el stream más difícil de todos los que tenemos. Y cuesta hacerlo, así que gracias por acompañarme. Espero realmente que sirva. Sé que algunas personas estuvieron preguntando sobre cómo crear juegos y demás y se sumaron. Así que si están acá, espero que les sirva. Y si lo ven por YouTube, coméntenme qué les pareció o qué mecánicas aplican ustedes. Está bueno leer eso también y tener un poco de feedback. Mañana, Nieblas de Anuren, poco a poco se va acercando a su final. No lo sabemos, pero lo presentimos. El Gacha está muy cerca y se vienen grandes cosas por delante. La tripulación está en el último tramo de su recorrido, al parecer. Nos vemos mañana a las 7:30 para seguir la aventura. El viernes parece que cuando la Cotri es llamada aparte, cosas terribles suceden alrededor. Y esta semana continuaremos la crónica a partir de las 21:30 para darle un vistazo al pasado, mientras el presente se incendia. Así que los esperamos. Va a pasar algo que se llama In Memoria, No Memoria, no estoy del todo seguro. Pero va a ser buenísimo. El sábado, último del mes, significa que tenemos una review de pelis de Lu. Tiene una peli muy especial por delante y va a ser la última de esta sección por ahora. Así que no se la pierdan. Y el domingo terminamos de revisar Cyberpunk con consejos para que se animen a jugar y dirigir este increíble setting. Esperamos que les haya gustado toda esta tanda de videos de Cyberpunk, porque estuvo buenísima. El manual es gigante, así que hay un montón de cosas que no tuvimos tiempo para contar, así que los invito a chequear el manual. Sobre todo a leer las historias, porque es buenísimo todo lo que tiene el manual. Y el arte es una belleza. Así que, sin más, los voy a dejar en el outro y vamos a hacerle reír a alguien, así siguen viendo gente jugando. Chao. Nos vemos.